Hola chicos, ¿cómo están? Por acá les habla y les saluda con mucho cariño su profesora Emelín Díaz Kumar, del área de Geografía e Historia de Ciudadanía para cuarto año A y B. Hoy vamos a continuar y vamos a finalizar el periodo del liberalismo amarillo y el caudillismo en Venezuela. No del caudillismo, no vamos a hablar cuando hablemos de esto con respecto a que finalice el caudillismo, no señor. Vamos a hablar de lo que es el caudillismo, que es una actividad que ustedes tienen que hacer de investigación, y vamos a caracterizar un poquito, de acuerdo a los líderes que nosotros hemos tenido a la cabeza de la dirección del país. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el liberalismo amarillo para cerrar esta etapa. Estudiamos en el periodo anterior a los gobiernos de Antonio Guzmán Blanco, los caracterizamos. Y establecimos lo que eran sus avances y sus logros para Venezuela. Si bien es cierto, y hay que reconocer que el señor Antonio Guzmán Blanco fue un, digamos, presidente tres veces de Venezuela y dejó hechos notorios que aún se mantienen, ¿verdad?, en vigencia y en verdad que fueron significativos para nosotros como nación, como ciudadanos, también es. Y debe ser también dicho que el señor Antonio Guzmán Blanco se cataloga como un autócrata. La historia en parte avala esa manera de ser que él fue o que tuvo, ¿verdad? Porque Venezuela era un polvorín que de nada se alebrestaba y había revoluciones y enfrentamientos y inicios de guerras civiles por todas partes, y debía pacificar a Venezuela. Pero también se le critica que él tenía, dicen algunos historiadores, que su actitud iba dada hacia que lo adularan, que les rindieran culto, ¿verdad? Era una persona muy preparada, pero tenía ese, digamos, de acuerdo a la descripción que dan esos defectos. Y también, así como se reconoce que hubo avances y logros en esa Venezuela que venía de un periodo de independencia y de guerras civiles o de la guerra federal, también hubo mucha corrupción, ¿verdad? Vamos a destacar que el, digamos, el presidente o quien, digamos, ejerció mayor dominio durante este periodo de liberalismo amarillo fue Antonio Guzmán Blanco, que estuvo en tres periodos de gobierno. Pero destacan dentro de los líderes o los presidentes que tuvo Venezuela al mando en aquel momento, dentro del periodo de liberalismo amarillo, un gran número de militares, si podemos observar, y apenas dos civiles. ¿Verdad? Aquí tenemos quiénes son los que destacan dentro del periodo de liberalismo amarillo. Estamos desde Juan Crisóstomo Falcón, el hermano Monaga, ¿verdad? Su hijo, su hermano, Antonio Guzmán Blanco, tres veces al poder, general Francisco Linares Alcántara, que muere en la presidencia, dos veces presidente Joaquín Crespo, hay que destacar que le sigue Antonio Guzmán Blanco, ¿verdad? Y Ignacio Andrade, que ya fue el último militar y es derrocado por Cipriano Castro, que va a ser el próximo contenido que nosotros vamos a abordar, que es la hegemonía tachirense, pero ese es para la próxima clase. Ajá, y solamente dos civiles. Durante este periodo de tiempo, ¿verdad?, que abarca 50 años prácticamente, Venezuela comienza a transitar por un mundo un poco más moderno, un poco donde se daban algunos cambios significativos, pero generalmente estos se focalizaron en la parte cultural y educacional en la capital, en Venezuela, de Venezuela, Caracas. Pero en las, digamos, provincias no se vio un avance tan radical como se daba en Caracas, que así la catalogó en aquel momento Antonio Guzmán Blanco, su pequeña París. Quería hacerla una ciudad afrancesada. Bien, lo que es notorio en medio de este destello de aquí que tenemos de nombres, de generales y apenas dos civiles, es que la parte militar está muy arraigada
en nuestra historia. También es notorio, que debemos destacar, es la parte de la, digamos, del retirar a un mandatario mediante la fuerza, mediante un golpe de Estado. Y también es notorio dentro del periodo del liberalismo amarillo la manera como ellos manipulaban las leyes para poder, a conveniencia, para ellos poder mantenerse en el poder. Hablamos del periodo del liberalismo amarillo, pero de igual manera estamos dando entrada a lo que es un contenido que ustedes tienen que hacer una investigación, que es con respecto al caudillismo. Aspecto que no muere en Venezuela en la actualidad, porque hoy en día, a pesar de todo, seguimos hablando de liderazgo, liderazgo que es así, que han ido modificándose y que ya la gente, ya con su grado de educación, de cultura, aprende a diferenciar. Pero nosotros, dentro de nuestra sangre, será, como también comentan algunos historiadores, tenemos muy arraigado la manera de ver o de siempre querer como un caudillo que nos gobierne. Y tiene sus raíces, pues, por decirlo así. En primer lugar, ¿qué es un caudillo? Un caudillo es una persona que goza de un brillo especial, como decir, de un carisma. Todo líder, ojo, posee esa condición sine qua non, ese carisma que lo hace atractivo a los demás. El caudillo, basado o amparado dentro de ese, digamos, esa característica natural, llega a las masas y, digamos, las convence. ¿Cómo nacen los caudillos o por qué nacen los caudillos? Nacen de aquella sensación de insatisfacción social, de aquellas causas que se presentan o aquellas características que se presentan en una sociedad donde una persona o un grupo de personas que se identifica con ellos tiene esa capacidad de canalizarlas y poder transmitirlas o poder elevar la voz para que sean escuchadas. Nace de esas necesidades y también de las necesidades propias del caudillo. Por ejemplo, los independentistas fueron nuestros próceres de la patria, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, entre otros, Ricaurte, que lograron hacer hazañas heroicas y lo hacían por la causa de la independencia, por lograr la libertad y la separación de Venezuela de lo que era el reinado de España. Querían la independencia, la libertad. Pero tienen una característica también un poco de tomar decisiones difíciles y un poco autoritarias si la situación lo apremiaba. Una vez que pasó la independencia y se logra, en Venezuela inicia un nuevo periodo hacia lo que es la conformación. Estamos hablando en este caso de Venezuela, ¿verdad? Yo estoy enfocándome en Venezuela. Ustedes pueden incluso buscar o profundizar aún más en los tipos de caudillos y es posible que consigan otra clasificación. Una vez que ocurre o pasa, continuamos, la independencia en Venezuela, ya esos generales y esos, digamos, militares no tenían una causa por qué luchar y ya no había esas grandes batallas que asumir o que librar, que le lograran, basado en sus hazañas o destrezas militares, que su nombre brillara y que le pudiesen, digamos, retribuir de alguna manera, bajo leyes que sacaron posterior al periodo de la independencia, con la, como decir, la ley de haberes militares, entre otros, que le pudieran retribuir de una forma económica sus hazañas. Y surgen los caudillos políticos, que buscaron en la parte del ejercer el poder político ejecutivo, en este caso en Venezuela, estamos hablando de las presidencias o gobernaciones, entre otros, dominar la escena política. Y llegaron incluso a modificar también las leyes para poder mantenerse. Este tipo de caudillo tiende a tener cierto desprecio a las leyes. Al punto está que podemos decir, bueno, profe, pero
Monagas, durante su presidencia, se dio la abolición de la esclavitud, eso es correcto, 1854, pero también debemos que tener presente que no fue material esa abolición de la esclavitud, porque ahora ese esclavo ya pasaba en ese momento, aunque es bueno retroceder, ya nosotros vimos ese contenido, pero es bueno retroceder para hacer en este momento una diferencia. Ese esclavo que ya no era esclavo en nombre, ahora prácticamente de acuerdo a las condiciones que planteaban en esas haciendas, tenía que casi que volver a su mismo dueño, ahora patrón, a trabajar por pequeñas sumas de dinero y digamos que mantenía esa condición servil y no había logrado, digamos, independizarse o lograr su libertad como ser humano y tener derechos plenos como todo ciudadano. Posteriormente surgen los caudillos sociales. Los caudillos sociales podemos verlos como caudillos muy nobles, en parte. Ellos se suman a las causas sociales, a la igualdad de derechos, incluso las leyes tienden a que sean lo más igualitaria posible. Pero este caudillo social puede incluso con el tiempo, si llega a ejercer el poder o ejerce el poder, también degenerar en un hombre despótico, porque en búsqueda de ejercer o de llevar a cabo lo más que pueda los derechos sociales del hombre y crear una igualdad completa, puede incluso crear una diferenciación de clases sociales bastante marcada, que puede degenerar en algún tipo de gobierno que no viene en este momento al caso, tal vez citarlo, pero es un caudillo que, repito, busca defender las causas sociales de una población, de una sociedad, tiene apego a las normas, apego a las leyes, se preocupa por ellas y por el ciudadano, pero en búsqueda de alcanzar digamos, ese aval, ese deseo, puede también incurrir en algún tipo de hechos que vayan en contra del deber ser o el comportamiento de un líder. Y por último tenemos el líder, lo que nosotros catalogamos ahorita, el líder. ¿Qué es un líder? Un líder tiene las mismas, en parte, las características de un caudillo. Tiene ese poder de convencimiento. Tiene ese brillo, ese carisma que lo hace que los demás volteen y lo escuchen. Pero un líder trabaja en equipo, un líder delega, un líder busca mejorar y las causas sociales y políticas. Un líder no debe, digamos, gobernar para sí mismo, pero un líder puede degenerar en un caudillo muy fácilmente, porque es la manera actual a lo que le atribuimos eso. Venezuela y Latinoamérica han sufrido por muchos años de este fenómeno del caudillismo y está muy arraigado porque tenemos una cultura militar bastante grande en cuanto a que hemos tenido muchos años presidentes, como vimos en la página anterior, que lo pudimos observar el periodo del liberalismo amarillo, que están todos mezclados con lo que es la parte militar. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Les repito, solamente les traigo esto como referencia. Ustedes pueden profundizar muchísimo más con respecto a lo que es el caudillismo, sus tipos de caudillo, las causas y las consecuencias que las podemos sintetizar en necesidades sociales, causas y consecuencias, cambios bruscos, guerras civiles, pobreza, entre otros. En algunos casos puede variar, pero como tal, el caudillismo no degenera en circunstancias beneficiosas para la sociedad. Entonces, muy buenos días. Estamos conversando y para la próxima clase comenzamos la hegemonía tachirense. Estamos a hablar precisamente de la llegada de Cipriano Castro al poder
y posteriormente hablaremos de Juan Vicente Gómez, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les sea de ayuda y estamos conversando. Hasta luego.